Coca-Cola. Me gustaría compartir el siguiente episodio. Vamos a resolver un problema editado en el texto o libro. Cloacas y drenajes, autor Simona Rocha. Vamos a conformar como hipótesis dos escenarios. El primero, donde el argumento o dato conocido es el gasto real o flujo en tubería. El segundo, donde el dato conocido es el tirante hidráulico. Preste mucha atención. Problema propuesto del libro. Un colector de 24 pulgadas, es decir, 61 centímetros de diámetro, trabajando a sección plena tiene una capacidad ya calculada de 607 litros por segundo, y una velocidad de flujo de 2.08 metros por segundo. Página número 62 y 63. Primera pregunta. Determinar la velocidad, el tirante de agua y el área mojada, cuando el caudal es de 365 litros por segundo. Segunda pregunta. Determinar el caudal, la velocidad y el área mojada cuando el tirante de agua sea de 5 centímetros. Observe durante unos minutos la edición y solución tratada en el libro. Tal como se observa, se debe calcular la relación de gasto y relación de tirante hidráulico. De acuerdo al caso de análisis. La relación de gasto se obtiene al dividir el valor de 365 entre 607. El resultado es igual a 0.6013. La relación de tirante se obtiene de igual manera. Se divide el valor de 5 centímetros entre 61 centímetros. El resultado es igual a 0.082. Incorporación de un archivo en Excel, el cual es elaborado por su amigo, ingeniero Félix Ortega, se tiene la oportunidad de evaluar y obtener de forma inmediata el cálculo de los elementos hidráulicos. Bien, ahora, el siguiente archivo de Excel. Simplifica los cálculos, y de forma más detallada, sugiere cómo abordar y dar solución según el caso aquí indicado. De forma gratuita, dejaré un enlace para la descarga del archivo, el cual lo hice para prestar ayuda al profesional y estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Es totalmente gratuita. Preste mucha atención. Lo importante es simplificar de acuerdo al sistema de enseñanza y aprendizaje que aquí se intenta implementar. Hasta otra oportunidad, gracias por compartir este material. Espero le guste y le sirva como complemento y ayuda al conocimiento.